5 de octubre arranca con todo. Hola motor, le hacemos un al frío porque queremos primavera, queremos ya, pero lo que tenemos ahora es contenido del bueno. Hemos estado no solo en lanzamiento, sino que también hemos estado probando esos autos que nos invitan a destapar marcas como Chevrolet, marcas como Chery. Tenemos un impacto internacional ahí que tiene que ver con Citroën. Juan Pablo Silva, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Afeitadito. Afeitadito, Alexis. Terminé un tour de Desierto Florido, muy bueno, así que Está bonito el desierto florido, vamos a ¿eh? hablar de ahí de esto. Así que muy bien, me tiene impresionado el Citroën. ¿El Citroën? El Citroën, yo le pongo el tiro para que partamos hablando del Oiga, Citroën. Me tiene Oli. impresionado. Oli. Oli, me tiene impresionado. ¿Lo tengo Oli, para adentro cuando yo le conté el Oli? es así como mi amigo Wally. Oli, pero ¿sabes lo que más me impresionó? Es que aparte del formato, aparte que está hecho en cartón, con forrado con poliuretano y varias otras cosas, materiales que dicen que es muy resistente, aparte puedes cargar la casa. O sea, ¿Lo mató usted? me voy de camping, enchufo la casa de la playa, que no tenga luz, y alimento por 12 horas 3.000 watts, que es harto, no es poco. Se pasó. Así que felicidades a la gente de Citroën porque nos ha compartido este impacto internacional. De verdad que el Oli además está conectado con todo un tema de practicidad, medioambiental. Bueno, digamos que Juan Pablo Silva es un auto eléctrico. 400 kilómetros de autonomía. Bueno, ¿eh? Súper bueno. 1.000 kilos. Es que mire la superficie, si es un auto que de verdad, si uno lo empieza a desmenuzar lo que tiene, llega a dar hasta risa. ¿Sabía usted? Yo le mostraba el piso del auto con Pablo Silva. Mire cómo aplauden a Loli. Pero, Oiga, ¿usted ¿sabes lo sabe que? el piso del auto? Ahí está la batería. Eso no lo leí, pero usted me contó que el piso del auto, si yo lo ensucio con arena o lo que sea, le meto la hidrolavadora así y el agua cae sola. Oiga, ni siquiera hilo de ahora. Usted puede, con la manguera. Con esa manguera que usted me tiraba agua la otra vez en un video medio ¿De raro que Kärcher esa hicimos. de El Kärcher? Kärcher, claro. Sí, esa de Kärcher que tirábamos agua, y entonces yo puedo lavarla con hidrolavadora, la puedo mandar con la manguera a la casa, le puedo sacar las puertas, ¿Y sabe por qué? le Porque puedo cambiar el parachoque. tiene canaleta. En el suelo tiene canaleta. O sea, el auto usted invitó a un amigo a un carrete. Su amigo se curó y dejó el escontro el auto, usted sabe cómo. ¡Oh, Me ha pasado una vez nomás, así qué que asco más grande, ¿no? me ha pasado solo una vez, Ya, así me que puse rancio, pero no. son cosas que pasan, sobre todo un auto joven. Ya, ¿qué pasa? Nada, ahí en el Oli no va a pasar nada, usted lo manguerea y después por las canaletas se va de la agüita, se va Oye, la pero lavaza. ¿cómo eso que aparte yo le puedo sacar las puertas, le puedo cambiar las Es puertas, le puedo cambiar el parachoque? casi como un Lego. Mire, ahí están, en la puerta del lado izquierdo, usted la saca y intercambiarle con la otra y son iguales. Entonces. Y eso, porque es de cartón corrugado No, sí, un auto que la materialidad también. con poliuretano, con todo reciclado. Y lo otro, Goodyear le desarrolló un neumático especial que dura 500.000 kilómetros. Sí, se pasó. O O sea, sea, es que la durabilidad es otro de los conceptos del auto, sí. Sí, mire, si se ve un poco. Este no es un auto lujo con Pablo Silva, pero es un auto que se ve tan, tan divertido, tan práctico. Y lo que Citroën nos dice es que el Oli se enfrenta a los desafíos sociales del mañana. Y ofrece una movilidad alegre, asequible, Juan Pablo Silva, y multiuso. Mire, si no es mentira, es un Lego. Además, yo sabe que lo encuentro. Usted sabe que me gustan ese tipo de autos. Y sale que los neumáticos están conectados mediante electrónicamente, te van avisando no solo temperatura, o sea, perdón, no solo presión de neumático, que es lo que Claro. estamos acostumbrados, te va avisando temperatura, desgaste, Sí. absolutamente todo lo de los neumáticos te duran 500.000 Se kilómetros. pasó. Lo encontré increíble. Se, oiga, 4,2 metros de longitud es como un SUV del segmento B. Tampoco se puede decir que un SUV es como muy futurista. Y tiene el logo nuevo de Citroën. Ya, el Sí, logo nuevo que lanzaron la hace semana poquito. pasada, hace poquito, el logo de Citroën, que están asemejando a uno de los primeros logos que tuvo, el año como 1916, por ahí más o menos, que Sí. están asemejando el logo que tienen. Se ve bonito el auto, se ve súper futurista, se ve choro el auto, o No, sea. Citroën ha pasado por varios logos. Lo que pasa es que ahora estamos viviendo un momento de cambio y Citroën acaba de estrenar su nuevo logo, que precisamente nos sirve también este Oli para mostrarle a la gente que ahí Y va a llegar a Chile, está. y sabes si va a llegar a Chile, Alex, ¿no? No nos han dicho nada, pero sabe que la próxima semana, luego, viene el lanzamiento de esta marca francesa. Tenemos el próximo miércoles, ¿no? Viene un lanzamiento y A yo creo las que ahí nos van a contar de este Oli porque ha provocado impacto mundial. Y bueno, son varias las ideas de un eléctrico que mostramos hace poco. ¿Se acuerda el AMI?
Sí, sí. El AMI, bueno, acá esto ya está llevado así hacia un paroxismo de lo práctico, de lo alegre, de lo... Citroën está haciendo hartas cosas que está, a igual que su hermana, su marca, otra marca francesa, están rememorando modelos antiguos que están haciendo... ¿Usted lo dice por este o no? No, no lo digo por este, pero también lo podría hacer como el Citroën, la AMI, ¿te acuerdas? La Yacaré. La AMI 8. La AMI 8 o la Yacaré que se hicieron en Chile. La que se hizo en Chile. Más o menos podrían ser una remuneración, no están usando el nombre, pero están usando, el otro día nos mandaron a usted y a mí, nos mandaron el tema de la Berlingo, Berlingo, la C-15, ¿se acuerda de la C-15? Sí. Que hay, y ahora, y la están haciendo una como que estaba en la época de la guerra, que es bien bonita, y a mí la C-15 me causó harta me recordé hartas cosas porque yo la usaba para hacer ruta en el running, porque era exquisita, así que bien rica. Miren lo que dice Diego Patricio Gutiérrez, hola, mejor dicho, Oli, pero este Oli de Citroën, Diego Patricio, es sin H. Este Citroën Oli, en realidad, como usted dice, Alexis, es un Lego con ruedas, y me gustó mucho el logo nuevo. A mí también me gustó bastante el logo nuevo. Adivine quién me está llamando, Juan Pablo Silva. El Filipo, lo está llamando. El director. Sí, lo escuchábamos, don Alex, don Filipo. Lo escuchamos. Mira, Matías Vázquez también se conecta con nosotros. Le mandamos un gran abrazo a Matías Vázquez. Estamos totalmente en vivo haciendo Hola Motor, el primero Hola Motor de octubre, segundo año. Segundo año. Parece que el Citroën Oli nació joven. Es como usted, Juan Pablo Silva. Oye, no, ¿sabes qué es, don Matías? No soy como es como yo. Vio recién lo que estaba saltando ahí arriba. Yo no uso faldita ni paraguas, pero parecía que me estaba poniendo por lo gordito, me estaban haciendo que puedo saltar. O sea, me queda claro que puedo saltar arriba de él. ¿Eh? Oye, Juan Pablo Silva, antes de ir a un mensaje con nuestros amigos de acá, de nuestras plataformas mediáticas, yo tengo que preguntarle a usted varias cositas. Primero que todo, la gente se acabó la mascarilla, anda feliz, anda buscando lugares, destinos que abandonó por 2 años, y usted me tiene que contar algo de rutas que ha estado haciendo, que está por hacer. Y además un plus que ahí también lo voy a preguntar. Bueno, sí, por eso estoy afeitado, porque fuimos al desierto florido. Nosotros le decimos el desierto vivo porque en realidad aprovechamos de la zona de... Porque muchos dicen desierto Atacama. Tú le dices, mucha gente le dices desierto Atacama y lo ves como que fuese... el Mario del mundo. El Mario del mundo, y aparte de eso lo ves con San Pedro de Atacama. Pero no tiene nada que ver. Esto está en Copiapó, en la región de Copiapó, la región de Atacama, en la cual está el desierto más árido del mundo, que este año ha estado embellecido por las flores, que se han florecido mantos de flores que no se veían hace como 5 años, pero aparte de eso ha estado muy, muy lleno de camanchaca, lo cual ha prolongado mucho tiempo, así que creo que fuimos en el pico. El florecer, pero nosotros le llamamos desierto vivo porque nos vamos... No solo recorremos lo típico del desierto de Copiapó, o Atacama, para no diferenciar, nosotros nos vamos al altiplano. Y en el altiplano visitamos el Parque Nacional Nevado Tres Cruces, que está en la Laguna de Rosas, a los pies del Salar de Maricunga. Ve los Ojos del Salado, están todos los 6.000, se llama el Circuito de los 6.000. Es una zona... ¿Es porque 6.000 metros de altura? 6.000 metros de altura los volcanes. Es muy lindo la zona. ¿Esa foto subió? ¿La toma usted? Puede ser, no, puede ser que sea nosotros, porque sacamos harta de las flores, sacamos alguien de todo tipo, en realidad, flores. Y de ahí al día siguiente nos vamos a Pedernales. Se me cayó el micrófono. Pedernales es uno de los salares más salados del mundo. Uno de los salares más salados del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene la mayor concentración de sal, por ende... En la laguna que ustedes ven ahí, que es la laguna del Salar de Pedernales, uno se mete al agua y flota, pero impresionante. O sea, hay que nadar. Los que han ido a la laguna Céjar en San Pedro de Atacama, que uno flota, pero esta es impresionante. O sea, la sensación de flotar es impresionante. Muy salado, muy, muy salado. De hecho, uno, sin necesidad de bañarse, de sentir la cara llena de sal, porque el viento, el polvo, te levanta mucha sal. Y esa zona es preciosa, tiene de todo, es de las pocas partes chilenas altiplánicas. Su invitado, cuando se mete en esa agua tan requete contra salada y flota, ¿después se tienen que bañar? Bueno, nosotros en ese caso, para ese día especial, llevamos un guía local, que nosotros tratamos de trabajar con gente local, de una empresa local que es muy buena. No la digo, no es porque no quiera decir el nombre, porque no me acuerdo el nombre
real, es medio complicado el nombre, no me lo sé de memoria, y llevamos uno, digamos, guía, el cual son geólogos, más que guías turísticos, son geólogos y nos van explicando todo el desarrollo de esa zona, porque si esa zona está desarrollada del cataclismo cuando la cordillera de los Andes creció, entonces se notan todas las fallas geográficas que uno puede encontrar. Y ejemplo, esto mismo tú lo puedes encontrar en Argentina, en la parte de San Juan, que está más o menos unísono, lo venden espectacular los argentinos turísticamente, te venden la zona como geología de problemas geológicos, que es donde se desarrolló el mundo, de hecho son los dinosaurios más antiguos del mundo, dicen que están ahí, y en Chile no lo hacemos, bueno, y nosotros tratamos de potenciar esa parte, y a todos los que han ido felices, de hecho hemos hecho tres y todos han ido, hemos llenado y todos felices. Muy lindo, muy linda zona, se la recomiendo, papelito. Qué hermoso. Y esto, si alguien quisiera llegar así, va a llegar ¿cuál es la ciudad grande que está? Copiapó. Hay que, nosotros, ¿cómo lo hacemos? Nosotros mandamos las motos en nuestro camión, las mandamos al aeropuerto Copiapó, el camión nos está esperando en un estacionamiento con las motos abajo, cosa que llegamos del avión, nos subimos en esta oportunidad, por temas de horario, nos subimos las motos, nos fuimos a almorzar a Bahía Inglesa, y de ahí nos fuimos a la mina de los 33 y llegamos a dormir en la ciudad de Copiapó, que usamos de base y recorremos toda la zona. Son tres noches y en cuatro días recorremos toda la zona. Qué hermoso. Muy linda, muy belleza. Linda. ¿Qué se viene? Bueno, se nos viene uno de los paseos que a mí, como Juan Pablo, como familia, me encanta, que es el norte de Argentina, el cual parte en Calama y termina, cruzamos Argentina por el Paso Jama y bajamos por todo el norte de Argentina, principalmente por la Ruta 40, o sea, pegado a los Andes, y vamos recorriendo ciudades muy lindas de Argentina, que es Salta, Cachi, Purmamarca, Cafayate, que es una zona de viñedo. Vamos al Cañón de Talampaya, que es un cañón del Colorado en chiquitito, para que más o menos se den idea. Y son una semana que, para que ustedes hagan la idea, nosotros en familia he ido 5 veces de vacaciones para allá. Y son 2.800 kilómetros, o sea, muy lindo, sí. Muy lindo, se nos viene el 20 de octubre, nos queda un cupo, por si alguien quiere meterse, vamos a puro hoteles, eso que les gusta tener a usted, bien ricos, con spa. Sí, con... sí, a nosotros hace algunos años Peugeot nos invitó a Salta. Muy lindo Salta, sí. Salta la linda. La y sabe que volamos de Buenos Aires a Salta en el avión del entonces presidente Menem, ya no estaba presente. Mire. Y nos imaginamos algunas cosas que pasaron en ese avión. Con su... Le dice, Salta la linda, de noche, sí. Es muy linda, es muy linda de noche. Salta la linda. Mauro, hola equipo de la motor, excelente hora, ahí mire. Pero esa foto debe haber sido harto año atrás, sí. se ve hasta joven, así medio alpinista el hombre. Oiga, y usted me estuvo mandando, usted es un hombre incansable y tiene algo súper importante que... No soy yo. No, otro Mauro. ¿Ya? Mauro, ahí le mandamos. Muchas gracias por estar conectado. Estamos totalmente en vivo, ¿eh? Esto es, no hay dudas. ¿Qué me estaba preguntando? Son las 19:16 del 5 de octubre. Oiga, usted está noticioso, usted tiene un nuevo giro. No nuevo giro, lo que pasa es que el nuevo giro... ¿Retoma? Retoma el giro, que es la verdad. Cuéntenos. Bueno, sí, usted me dice, lo que pasa es que en pandemia, bueno, pandemia, ya van a ser 3 años de pandemia, lo cual nos ocasionó ir vendiendo nuestras motos de arriendo, porque el giro de arriendo de motos se chantó. Claro. Y fuimos vendiendo y no había motos para comprar tampoco. BMW Motorrad Chile, que se lo agradezco, nos consiguió, porque el fondo nos sacó motos de la línea para podernos proveer a nosotros, y nos están entregando la nueva flota 2023, así que hoy día con mucho honra podemos decir que en Chile tenemos las motos de arriendo BMW GS 1200 más nuevas con flota. Bueno, y acá en Moto Travel, las cuales de ellas ya están para la Patagonia, están casi todas arrendadas, porque viene, bien. Este año viene mucho extranjero porque se abrió la temporada fuerte. ¿Pero tiene stock de arrendo? O sea, estamos bien en las fechas importantes, las tenemos bien topadas, pero hay, por supuesto que hay, y también eso nos va a conllevar a que hay muchos papás con hijos que antiguamente nos arrendaban motos para ir con sus hijos, que no tienen moto, nos pueden arrendar.
y una moto nueva, o sea, una 1250 nueva GS. Compramos la GS, que es la más multifacética, porque no quisimos comprar Adventure, porque tampoco había. Es la más multifacética, la que más se ¿RT tiene? No, no, lo que pasa es que... ¿Está linda la RT? ¿No? Es que hoy día vi una tan linda, con sus maletas. Nosotros, si alguien nos está viendo fuera de Chile o que están acostumbrados a viajar a Europa o a Estados Unidos, el mercado de arriendo de moto en Chile es básicamente GS, porque la gente viene ¿a qué vienen los que arrendan moto a Chile básicamente? Vienen a hacer Patagonia, Norte, lo que estábamos hablando antes, ir a Bolivia, Perú, Argentina. Entonces, la moto más multivalente son las GS, la GS Adventure, uh-huh, o la Niño 800 GS, o la Niño 310 GS, la que usted tenía también. Entonces, esa línea en la que uno se mueve, la RT, es una muy rica moto, pero es de una moto carretera que tiene menos posibilidad de meterte a tierra. Por eso no es difícil encontrar en Chile. Y aparte, nosotros en Chile y en la región, en realidad, los valores de arriendo... Ahora se sabe que se nos están acercando, porque en Europa también subieron los precios. Esto es un poco más caro que en Europa, pero ya se están acotando, porque los precios en Europa también de las motos subieron. Entonces, la RT, aparte, por eso, a eso voy, la RT es una moto hoy día que es muy cara, entonces el arriendo debería ser muy caro y con poca, solo ruta 5 nomás. Qué bueno. Por eso. Ya, y llegó el momento, vamos a estar informando sobre esto, ustedes ahí a través de las redes de Mototravel. Nos tienen. Mira, Sebastián Gajardo nos saluda. Hola, estimados. Un gran abrazo. Atento a Titos y Alternativas. Buen programa. ¿Qué tal? Bueno, bueno. Sebastián. Gracias, Sebastián. Oigan, arriende mi moto. Véndela. Le mandé una foto con usted con la moto andando ahí. No me pescó. De peluchito entero en su 3D. No, es que no era yo. No era usted. ¿Sabe por qué no? No, no tenía los tatuajes. Sí, pero no tengo tatuaje. Ah, o sea, le prestó la moto a su yerno. No, si yo me hago un tatuaje me pueden echar de la casa, así que no. Le prestó la moto a su yerno. A mi esposa no le gusta que se quede tatuaje. No. A su esposa me gusta, la mía tampoco le gusta, pero igual me hice uno. Mira, no, usted la embarró. Pero casi me echaron de la casa, no importa. Igual me hice mi número 13. No, si usted no tiene que hacerse ni una cosa. Me lo hice en el evento Nissan. Ojo, gente Nissan. Ya, no me hable de Nissan porque yo le quiero hablar de Peugeot. Yo le quiero hablar de Peugeot. Así que lo va a hacer. Oye, Juan Pablo, ¿te imaginas poder controlar todas las funciones de tu auto solo con una app desde aquí, desde tu celular? Estás loco, y menos tú. ¿Estás seguro, Alexis? Compadre. Oiga, claro que sí, pues. Porque con, ya lo saben, My Peugeot Care, lo estoy pronunciando bien, tienen la seguridad y control de tu Peugeot al alcance aquí, de tu mano. Hay que descargar la app desde el Google Play o del App Store y controla las funciones más importantes de tu auto desde tu celular. Oiga, además, Juan Pablo. Cosa importante, y lo hizo Papelito, que no es muy computín. Así que... No, pero cada día más computín. Además, conoce estadísticas, rutas, distancias, contactos de emergencia, mucho más. Con My Peugeot Care reúne control y seguridad en una sola app aquí. Espectacular, My Peugeot Care. De Peugeot Service. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Oiga, ya, Alexis, lanzamientos, noticias, agenda. No, pero antes de noticias y agenda, lanzamiento y todo, usted fue a probar un auto. Por eso le digo. Con 253 caballos turbo. 253 caballos turbo lo fue a probar al autódromo de San Antonio. Lamentablemente yo no pude ir porque tenía que ese día subir las motos y me contaron ustedes que lo pasaron espectacular en el autódromo. Mire, el auto frena, dobla, acelera. Se pasó. Había un crack dirigiendo todo el tema de la pista y el todo. El pájaro Halley. El pájaro Halley, le mandamos un gran abrazo. Cristian Halley había estado cumpleaños. ¿No le va a decir cuánto cumplió? No, tiene que haber sido. No, mejor no diga porque... No diga. Oye, ahí veo a Don Hugo, está todos a los cracks. Castro, el señor Caballo, la Eli Wood. Oye, pero cuénteme un poco el Tiggo Pro Max. Nosotros, yo fui al lanzamiento del típico Tiggo Pro Max. Hemos visto hartas cosas del Tiggo Pro Max, pero no me ha tocado probarlo. Y con 253 caballos, ¿cómo se siente ese auto? Bueno, de partida es el auto chino más potente de nuestro mercado. Ya habíamos conocido el Tiggo 8 Pro, que tiene un motor también turbo, pero 1.6 con menos caballos y 183 caballos, lo cual no deja de ser esa edición. Esa es la 1.6. Claro, 183 caballos, pero ahora nos fuimos a un turbo de 253 caballos,
390 Nm de torque. Y más allá de las cifras, Juan Pablo Silva, una caja automática de doble embrague, de 7 marchas. A ver, la caja automática de doble embrague, porque siempre la nombran, ¿qué es lo que es eso? Es una caja, usted sabe que todos dicen acá que simula que es mecánica, en el fondo es mecánica, pero no hay embrague en ese auto. Exactamente. Lo que pasa que yo tengo freno y acelerador. Acelerador, la doble embrague, lo que pasa es que las cajas automáticas, por lo general, son cambios alargados que a la gente no le gusta. Y hacerla simple. Y el doble embrague te hace la sensación de que los cambios pasan rápido, tac, tac, sin notarlo, es una caja muy rápida. Sí. Esta es una caja específicamente que el proveedor es G-Track. Así que tenemos una caja aquí desarrollada por una firma alemana. Yo estaba viendo que no es una que le desarrolla las grandes marcas, las grandes ligas, no solamente a Chery, porque le desarrolla a... atienden a Mercedes, a BMW. BMW, sí. O sea, todas las marcas alemanas de lujo se la atienda. El Tiggo, en ese sentido, yo creo que no solo han hecho un buen trabajo en Chile como marca, potenciándola y siendo una de las marcas, siendo la marca más vendida china, teniendo unas ventas unos meses increíbles. Sí. Han hecho un auto increíble, porque yo he hablado con mucha gente que es tuerca, lo puedo decir, don Cristian Troncoso, amante, buen navegante, amante de los autos, buen navegante, todo, y tiene un Tiggo 8, un Tiggo 7, tiene un Tiggo 7, y habla muy bien de la marca. Sí. O sea, hoy día, todo lo mismo que está diciendo ahí, que salimos muy buen programa, que hicieron, lo hicieron el Tiggo 2 Pro, gracias. Pero el Tiggo ha sido una muy buena marca, es un muy buen producto, que yo creo que le está poniendo la vara grande a las otras marcas que no son chinas. Sí, oiga, señor director, nos estaba saludando, yo lo quiero saludar, Toño Calvo, porque al parecer también nos estaban haciendo una pregunta, más allá de lo que es este evento de prueba y... ahí está, Toño Calvo, hicieron el del Tiggo 2 Pro 1.0, saludos, muy buen programa. Bueno, fuimos con Juan Pablo Silva al evento del Tiggo 2 Pro, pero esa vez fue solo presentación. Solo presentación. Y la verdad que yo en lo personal no he tenido, todavía no lo he manejado. Lo que estamos viendo acá... Tiggo 8. Hay muy buenos comentarios del Tiggo 2 Pro, pero este Tiggo 8 Pro Max, Tiggo 8 Pro Max es de verdad sorprendente. Con su motor turbo de 2 litros, ya dijimos 253 caballos, pasó a ser el auto más potente del origen chino en el país. También nos saluda Sebastián Antonio González, de Geas, excelente programa. Saludos al equipo, gracias Sebastián. Mira, ahí vamos saludando, ¿qué tal? Oiga, le faltó el web piloto, sí. Medio mareado, sí, le faltó web piloto, sí. No, la pantalla nosotros la hemos visto en el lanzamiento. ¿Qué le pareció al manejarlo, esa tremenda pantalla que tiene? Que mire, tiene CarPlay, tiene... Yo trato de no dejarme seducir ni desconcentrarme con estos artilugios... vanguardista, tecnológico. Se va la jefa, la despedimos. Chao, amor. Que llegue muy bien a la casa. Pero mire la factura del auto, Juan Pablo. ¿Sí? Oye, la imagen ahí de Felipe Quesada. Los asientos son espectaculares. ¿Qué es lo que más me sorprendió? Es precisamente que yo entré a la pista. Yo era reticente de este evento porque dije, este es un auto de partida, el all-wheel drive, un 4x4 de Chery. Inédito, un hito. Dije, ¿para qué me van a meter a la pista de carrera, a donde se corre en velocidad? Oiga, el auto tiene un comportamiento dinámico en las curvas, en la recta, en el agarre, en la precisión de la dirección, pero sorprendente. Es un auto que jamás lo sentí que fuera un SUV. Iba envalentonado porque iba al lado con don Cristian Halevy, pero incluso Cristian Halevy me empujaba a que yo le metiera más al auto. Yo decía, oye, pero estamos en un SUV, no vaya a pasar algo. No, mejor diga, métele. Me empujaba a que acelerara, no que no metiera más. No. Métele. El auto, aparte de eso, el auto es uno de los más grandes de su línea Tiggo, ¿cierto? Es con 2 corridas de asiento, 3 corridas de asiento. El buque insignia de la marca, es un SUV grande. Usted lo puede ver ahí, pero la agilidad que tiene Juan Pablo Silva es, de verdad, sorprendente. Lo que pasa es que la suspensión... ¿Por qué te impresionó tanto este auto en pista? Porque trae un McPherson independiente adelante, sí, y un multilink atrás.
lo cual en auto esa configuración de suspensión se ve más bien en autos que en SUV. Y SUV, sí. No, el despeje del suelo, aunque ustedes lo hicieron andar en tierra, hicieron todos esos pasajes de arena, tierra y piedra, pero el despeje del suelo no es tan alto, entonces en circuito se debe comportar muy bien. Y un auto debe ser rígido para poder hacer todas esas cosas, es un auto rígido, entonces debe ser muy, muy agradable manejarlo. Allá precisamente en el circuito, que ahí es donde me sorprendió. Después vino la parte dura, la parte safari, donde estaba obviamente la pista de don Francisco Tausend, que le mandamos mucho saludo, ha hecho un trabajo muy lindo ahí de remozamiento del Autódromo San Antonio. Yo hace años que no iba, me encontré con que ahora también hay cabañas, usted puede ir a pasar el fin de semana, sí. Puede llegar con sus motos. O sea, sí, no, sí, hemos ido. Hemos hay un día que es exclusivo para motos, que creo que son los martes y los jueves. Oye, ahí está, ahí un poco lo que estábamos hablando recién, porque en esa S que hay ahí en el autódromo, el auto tienden a cabecear de punta y en este caso el auto se mantiene bien estable, se mantiene con sus ruedas, no se siente que cabecea de punta, que se va de punta, por ende la sensación de manejo, cuando se va de punta el auto, uno siente que se le va la trompa y se derrapa. Y ahí el auto no hace ese movimiento, se mantiene estable, lo cual por eso. Bueno, y eso también hay que aplaudir de la marca que para fabricar este auto lo hizo sobre la base de la plataforma M1X. La más nueva del fabricante chino, que obviamente recurre a aceros de alta resistencia y ultra alta resistencia. Conserva los componentes principales del chasis, como la suspensión independiente que comentaba Juan Pablo, McPherson adelante y Multilink atrás, pero también tiene una serie de aditamentos como freno de disco en las cuatro ruedas, ventilados adelante, los de atrás son sólidos, y una dirección de piñón y cremallera con asistencia eléctrica, Juan Pablo Silva. Que yo creo que también. Pero es eléctrica, la sensación de manejo, porque la eléctrica, muchas la critican porque cuando lo voy rápido sigue blanda, ¿no? Esta se empieza a endurecer, ¿o no? Sí. ¿Sí? Sí. Se empieza a endurecer. No, sí. Los neumáticos no me di cuenta, no sé si lo tiene, ¿cuánto es el aro? 20. Aro 20. Sí, señor. Bueno, por eso se ve. Por eso se ve bajo despeje, pero el fondo es alto, o sea, por eso te engaña en condiciones pasadas de vida. Exacto. Oye, están preguntando, ¿y cuánto vale? En la pista off-road se pasó. Está preguntando ahí cuánto me vale. Me pregunto si el Tiggo 8 Pro Max 4x4 es... tiene todo lo... Es súper fácil ser aquí piloto 4x4, Juan Pablo. Pero Silva. No se me corra con el precio, hombre. No lo sé. No lo sabe. Doctor. Vamos. Debe costar, no. Matías Vázquez dice que debe costar el 30 palos. Vamos a ir con los precios, lo que voy viendo, porque no me puedo saber los precios de todos los vehículos del mercado. Pero Juan Pablo, yo no soy vendedor, yo soy periodista. No. Periodista, ya. Oiga, periodista, ¿y qué más me puede decir del Tiggo Pro? ¿Irá a los Max. Autos? ¿Irá este año a los autos grandes? Sí, va a ir. ¿Quiere competir? Sí, va de todas maneras. Va a estar buena la elección. Va a estar buena la elección. Usted ya mandó su solicitud para ser jurado, ¿no? Usted me dijo que me tiene engrupido que voy a participar y todo. No, pero me tiene engrupido ahí. Pregunta de copesa. Oiga, pero ¿sabe qué? Si quiere hacer algo bien, protegerse bien y elegir bien, ¿qué tiene que elegir? ¿Y a dónde? A Mototecnics. Mototecnics, lo más grande. Para elegir tu bota, CD, que son las mejores, que no, ojo, son las botas CD, fabrican para bicicleta, para varias cosas más, no solo para motos, zapatillas, tienen varias cosas. Tienes que ir a elegir Turatech, tu casco Turatech, que es muy prometido, eso lo tiene usted. No, equipar tu moto, obviamente nuestras motos se van a ir a equipar a Turatech. Revit, ropa Revit, como la chaqueta que usted tiene atrás ahí, que se la tengo dedicada a usted para que... Bueno, qué linda. Tiene que linda. Y Trilobit, que es totalmente su onda. Trilobites. Así que, mototechnics.cl, que está ahí cerca del aeropuerto, o se pueden meter a mototechnics.cl, que aprovechando que están, parten mañana, parten con el Cyber Day. 28.990.000, el Pro Max, ¿qué le parece? Y el 1.6, 24.990.000. Buen precio. Sí. Hoy día, no, claro. Hoy día, no estoy hablando que sea. Hoy día bueno. En nuestro mercado tenemos autos chinos que ya pasaron la barrera de los 40 millones. Exit, por ejemplo. Oiga, nosotros tenemos acá al lado una tienda Exit y pasan y pasan de Exit. Y hoy día, ¿sabe dónde va a dar otra? Y vendieron 200 autos el mes pasado, ojo. ¿Se acuerda de un viejo concesionario de Avenida Irralaza al Colo Encalada? El señor Manrique, ¿cómo se llamaba? ¿Señor productor Mauro Canonese? Don Jorge Manrique.
Automotora Continental, un clásico. Ah, el señor de ahí de Raza, ¿no? Claro. Oiga, ahora va a pasar a ser un tremendo local Exit. ¿Qué le parece? Saludo a Alexi, el más grande periodista tuerca. Cristian Magallanes, buena. Oye, estáis pagando comisión, Alexi. Saludos. Primo, ¿qué es lo que es primo? ¿Qué es lo que es tuyo? Nelson. Gran ahí ejecutivo, miembro del equipo de Tacómetro. Tacómetro. Ah. Gran ejecutivo. Augusto Paso Cereceda. Hola, hola. Hola, Augusto Paso. Hoy día estamos súper. Hola, hola. Hola, Augusto Paso, gracias por estar con nosotros. Estamos totalmente en vivo en una edición, en la edición 106 o 107. 107. Ajá. De, ¿107, señor director? ¿107? 107, oiga, cómo ha pasado el tiempo. Y a fin de mes vamos a estar de cumpleaños. Cumplimos, Hola Motor cumple 2 años. Impresionante. Pasó rápido todo. Oiga, y hablando de rápido todo, nos quedan 10 minutitos, 15 minutitos nomás. Usted ayer fue a probar la Silverado. No, fue la presentación y prueba. Bueno, pero la nueva Chevrolet con mejoras off-road increíble, ¿no? Se pasó la nueva Silverado. Señor director, corre video porque ayer estuvimos. Mira, ahí está Tarragó. Obviamente la barca mía no me trajeron, eso me quedó claro. ¿Eh? Eso está claro. La barca que la regalaron ahí no la trajeron. ¿Ah? No sé, ahí están todos con parque igual, así que tienen que regalar. No. No, allá. Oye, qué lindo el color ese color arena. Ya cuénteme de la. Porque. El motor Corvette Camaro que trae es parte, pero la suspensión, el neumático off-road con la llanta off-road, cuénteme un poco el manejo. Ya, este no es una nueva generación, pero sí. Tiene mejora. ¿Ah? Pero tremenda, profunda. ¿Ah? Estas son unas mejoras y apuntadas para los amantes del off-road. Son tres las nuevas versiones con las que llega la nueva Silverado. Hay cambios importantes. Está la tope de línea que la estamos viendo ahí, la High Country, que equipo, ojo, que esta tiene un motor diésel 3 litros, 277 caballos y un torque descomunal, creo que son como más de 600. Lo que pasa es que diésel, sí, con 278 caballos y el torque que tiene, que era 600 y algo, por ahí también lo vi, debe ser impresionante manejarla, o sea, un arranque, o sea, debe ser espectacular. Sí, la verdad que y yo me metí a la tierra en esa, la ZR, la ZR2. Esta es la nueva. ¿Se acuerda que antes era Z71, sí, la Trailboss? Sí, sí, bueno, sí. Bueno, Trailboss sigue siendo la Silverado de, entre comillas, de entrada, pero una camioneta muy equipada, muy enfocada en lo deportivo. Y esta ZR2, que viene a reemplazar un poco a ese Z71, es una nueva denominación, pero que también, ¿qué es lo que nos está sugiriendo? ¿Cómo? Señor, un sello off-road total. Y también mucho equipamiento. ¿Y esa suspensión que le pusieron a Mortegüe de Rancho, 2 pulgadas más alta, cómo se siente? Porque, o sea, está claro con qué viene a cumplir. Mire, qué buena la imagen del señor director para la pregunta que usted le está haciendo. ¿Sabe que adentro no pasaba nada? De verdad que son como almohadas. ¿Por qué te hago la pregunta? Porque esta camioneta viene a competir con otra camioneta que ustedes hicieron un muy buen video en F-150. La F-150 Raptor que hicieron, sí, arriba, sí, en Barcel Yeso, que quedó precioso. Y esta, la suspensión, hoy día las camionetas se están preocupando de ponerle suspensión, entre comillas, de rally, pero no son rally, pero con muy buena suspensión, sí, para que sea no solo más, como diría Guaso, más buena, más mejor para la tierra, sino también para que se sienta más cómoda, ¿no? Es un equipamiento off-road con la suspensión de amortiguadores Rancho, como dice usted. Tiene un kit de alzamiento de 2 pulgadas, Juan Pablo Silva, que es de fábrica. Estos kits de alzamiento, usted que es un hombre de off-road, ¿sí? ¿Usted me lo puede explicar en términos prácticos? Bueno, y los neumáticos Wrangler. Bueno, lo que Wrangler, pasa que... Mood Terrain. Lo que pasa es que esta camioneta trae amortiguadores Rancho. ¿Y ese alzamiento de dos pulgadas, de qué me ayuda? Te ayuda para lo que estaban haciendo ahí en la ángulo de ataque, uh-huh, que se le dice a la aproximación de ataque o ángulo de ataque a los troncos que están ahí, a las trepadas, a las pasadas de agua, a esa básica. Si yo le hago, solamente le levanto 2 pulgadas y mantengo los amortiguadores originales de fábrica, no sé si es el caso, pero ejemplo con otra camioneta, ¿qué voy a hacer? La camioneta la voy a hacer más inestable. Entonces, si yo subo 2 pulgadas, que 2 pulgadas más o menos debe ser así, sí, más o menos, levanto 2 pulgadas, tengo que colocar una muy buena amortiguación para que la camioneta siga estando en alta velocidad, en carretera, siga estando estable.
Y eso es lo que hicieron acá, porque mira cómo se despeja el tapabarro de la rueda, siendo que esa rueda de ser un aro 19, un 18. Exacto. Oye, bueno, y este circuito de Laguna Carén es traicionero. Bueno, ahí se nota, don Alexis, lo que decía. Mira, la anterior, el despeje de la rueda hacia el tapabarro es mucho más alto de lo que tiene esa, que esa es la Silverado, sí, la Z31. Es esa versión es la High Country. Es la petrolera, ¿no? Sí, sí. Las otras traen un motor 6.2 litros, V8, 8 cilindros en V, gasolinero. ¿Y cómo estuvo esa ZR2 con los 420 HP de motor Camaro y Corvette? Ahí el señor Felipe Quesada se pone en un momento y muestra desde atrás cómo asumimos una pendiente súper empinada y el instructor del evento nos dice en la mitad de la pendiente, frénala. Y tú te quedas ahí y después te dice, sácala. O sea, acelera para salir de aquí. ¿Tú crees que te vayas para atrás? Independiente que tenga asistente en pendiente, como casi todos los autos. Pero, oye, como sale, de verdad sale como un avión. Te estoy hablando de la versión con el motor 6.2 litros, 420 caballos de fuerza. ¿63 millones de pesos? Los precios, aquí sí que me los sé. la versión LT Trail Boss Z71 va a tener un valor de 43.390.000 pesos más IVA. Después ya en esta ZR2, con esta total novedad de esta denominación, con off-road y mucho equipamiento, el salto es grande, nos vamos a 50.490.000 pesos más IVA, y la High Country equipada con este motor diésel de 3 litros, 51.690.000 pesos más IVA. Los colores son, hay 13 posibilidades de colores, son muchísimos. Hay stock, ¿no? Negro, hay stock. Negro, invierno, plata, rojo brillante, el azul brillante que hola, no estuvo hola, muy azul, oiganita, no estaba muy brillante el azul. Oiganita, yo la mando para que cuide a su amiga ya y este otro me está, no, nada que ver, Anita, ya vamos a hablar. Saludos para Anita Hidalgo, que estamos ahí trabajando en cosas muy importantes. Oye, Anita, lo que pasa es que Juan Pablo Silva está un poco celoso por la foto que yo me tomé con Claudita. Yo se la mandé a Juan Pablo y se puso celoso. Me puse celoso. Oiga, don Alexi, aparte esta camioneta, hice la pregunta porque que si hay stock, me dice que sí hay stock. Fue una de las camionetas que cuando tuvimos falta de stock, faltó, que era increíble porque los que llegaban a la camioneta le costaba un año. No, le llegaba a la camioneta porque la habían asignado, costaba, por ejemplo, costaba 53 millones. La sacaban del concesionario y la vendían en 57 y se la peleaban porque no habían. Entonces, los precios que usted está dando ahí, en pandemia, yo creo que estos post pandemia, ya le podemos llamar, creo que son muy buenos precios porque cuando no había stock, las camionetas tenían un precio, pero tenían un precio de reventa mucho mayor, usadas o nuevas, patentadas recién. Entonces, y que haya stock es bueno, quiere decir que ya se van a empezar a estabilizar los mercados. Sí, ahora el tema del stock es súper sensible y me lo comentaba el otro día un gerente de Chery, que hoy día tal vez la estrategia sea tener stock más bien acotado para enfrentar la ralentización que ha tenido la demanda. Bueno, bajó el mes pasado, bueno, han dado las noticias en todos lados, sí. Le han dado furor al que bajó un 13 o 16%, no me recuerdo bien, que bajó respecto al año pasado y el mercado va a bajar y el próximo año va a bajar más, pero también no hay que ver un poco de paño frío, porque es una venta más o menos el próximo año, dicen que van a venderse 333.000 versus los 423.000 que se van a vender este año, pero ese es un rango de venta más o menos dentro de lo normal para el mercado nuestro. Lo que pasa es que cae, pero yo siempre me retrotraigo a las palabras de un tremendo ejecutivo de la industria que una vez me dijo, Alexis, Chile, teniendo un mercado de 300.000 autos, es un mercado muy sano. Lo que pasa es que, como hemos superado la barrera de los 400, crece el apetito, se agrandan los colmillos, entonces vendís 420.000 autos y después te va a menos de 350 y vienen como los lagrimones. Obvio. ¿Mm? Y aparte que somos un mercado que tiene 65 marcas, ¿no? Más porque hay marcas... Sí, no, bueno, pero más o menos son... No. 67, así que está en el ranking de nada, 67. Rodrigo Nuno. Mauro nos está diciendo pedazo de máquina, Mauro, totalmente de acuerdo con usted. Rodrigo Nun, Mauro, el programa es excelente, te felicito a ti, gracias Rodrigo Nun. Y ahí me está llamando el señor director, yo creo que para retarme de nuevo. Oiga, pero si usted lo corta. Paremos las prensas. Oiga.
Mauro se está yendo el crédito. Se viene aquí. Marulo. Bien, bien. Sí, no, aquí, oiga, aquí se equipo. Está yendo los créditos, pero que venda más. Aquí el señor director Filipe Quesada, ¿cómo? Silva. ¿Cómo el señor director que usa que venda más señor Mauro? Que le va a tirar la oreja ya. La Paola, la jefa Pava, empujando las redes sociales, que somos un equipo grande. ¿Eh? Somos un equipo grande, somos un equipo grande. Así que no. Tranquilo. Oiga, ya que estamos en Chile, Diego Patricio, como dato curioso, nos aporta Diego Patricio Gutiérrez totalmente en vivo. Precisamente el mes recién pasado, en el canal de YouTube de Chevrolet, las tres Silverado puso... Ah, claro, movieron una minga. No, fue súper lindo eso. Mover la minga. La minga fue súper lindo, sí. Hermoso, y esto fue, ¿quién fue? ¿Esto también fueron los que bailaron cueca el año pasado, se acuerda? ¿La cueca de la Silverado? La Silverado el año pasado, ¿te acuerdas? Extraordinario. Estuvimos sentados aquí. Oye, el año pasado parece que el que se compraba Silverado le tenían espera un año. Eso es lo que decía recién. Tremendo. El precio era mayor a lo que le están comprando ahora, o sea, es impresionante. No, ya no estamos en esa. Oiga, ya que estamos hablando de Chevrolet, yo los quiero invitar a ver todas nuestras plataformas, Altorque, Radio Universo, Radio Digital FM, también el canal de YouTube de Altorque, y sobre todo el próximo lunes, oiga, el programa Sensación, que la está rompiendo, un récord de 240.000 visitas, Pabellón Motor en Emol TV. Métanse a Emol TV, váyanse a los más vistos, y ahí estamos siempre nosotros, ya con un capítulo 11, y vamos a estar con una nota en profundidad, de entrevista al Product Manager de Silverado el próximo lunes, como anticipo, Emol TV, Pabellón Motor. Y ya que estoy en Chevrolet, no me puedo ir de Chevrolet, Juan Pablo Silva, sin contarle de este auto que se metió en el corazón de todos los chilenos, que se han vendido más de 100.000, así que, como cada miércoles, yo les digo, súbete al nuevo Chevrolet Sail 0 kilómetros y disfruta hasta 3 años de garantía, porque si más de 100.000 personas ya lo eligieron, Juan Pablo Silva, es por algo. Hoy ¿no? día me subí a dos Sail. Imagínate. Me subí a dos Uber y subí a dos Sail. ¿Y qué tal? Felices. Conoce Sail en www.chevrolet.cl o en tu concesionario más cercano, porque Chevrolet encuentra nuevos caminos. Y es así nomás. Hablando de encontrar nuevos caminos, usted sabe, yo siempre le digo que en el sur las veía. No, están en todos lados. Han vendido 1.900 lo que va del año. 1889 camionetas han vendido, para ser exacto, este Hunter. Año. Hunter. Extraordinario. Las vi en Diego Almagro, las vi subiendo a Potrerillo, porque Potrerillo no solamente está cerca de Santiago, sino cerca de Diego Almagro. Las vi arriba, subiendo, no bajando, sí, perdón, es lo mismo que subir y bajar. Bueno, y las vi arriba también en Maricunga, también las vi. Así que usted, la nueva Hunter de Changán. Porque perseguir lo que sueñas ahora es más fácil gracias a la nueva Hunter, la primera camioneta de Changán, con 350 Nm y muchos caballos de potencia para arrastrar hasta 3.500 kilos. Descúbrela en changán.cl, Derco Center. Muchas gracias a la gente de Changán, que también el próximo martes va a estar súper noticioso. Nos vamos al norte, verde, a conocer un nuevo destape de Changán. ¿Qué le parece, Juan Pablo Silva? Espectacular. Vamos a dejar ahí el... Que les vaya bonito. Y antes de irnos, yo quiero invitarlo a todos, porque tengo un... ¿Se puede decir o no? Voy a ser moderador. ¿Le gusta cómo lo modero? Yo lo vi así y dije yo pensé... Señoras y señores, Anita Hidalgo, gente de Espacio Resco, Motortech, por primera vez llega a Chile. ¿Qué es lo que es Motortech? Una tremenda feria del aftermarket. Es decir, piezas, partes, pero esta vez... Este conversatorio que tenemos junto a autoridades, especialistas del mundo del saber, del gobierno, del empresariado, Juan Pablo Silva, vamos a conversar de la evolución hacia la electromovilidad pensando en el taller del futuro. Juan Pablo Silva, todos hablamos del auto eléctrico, los cargadores, pero ¿qué va a pasar con la postventa? Oiga, ya está. Primero, mi entrada está, ¿cierto? ¿Ah? Mi entrada está. Sí, señor. Usted escanea y se inscribe. Ese código QR lo vamos a compartir también en nuestras redes sociales. 6, 7 y 8 de octubre, Espacio Resco, imperdible, primera exhibición internacional del aftermarket para la industria automotriz, dirigida a los profesionales de Chile y Latinoamérica. Inscríbete en Motortech Chile. ¿Saben lo encachado de esto? Que Motortech en España, ahí está, gracias señor director, Filipe Quesada, el más grande de todos. Oiga, vamos a hacer el... Motortech en España es tremendo, ya consolidado, y Motortech España hace una alianza con Chile y traen por primera vez a Chile esta feria, la Aftermarket, durante 3 días en Espacio Resco. Así que Espacio Resco, la cosa va a estar que arde en octubre. Tenemos 6, 7, 8 Motortech. Ahí estoy listo. Listo. Motortech, así, Juan Pablo Silva lo hizo aquí.
Va a estar buenísimo, nos dice Ana Isabel Hidalgo. Así que yo también los invito a ver el conversatorio que vamos a tener ahí para conocer este taller del futuro. Usted se compra un auto eléctrico, ¿cómo va a ser la postventa? ¿Los repuestos? Buen tema. El profesional que se lo recibe. Hoy día, ¿cómo lo están capacitando? Y es gratis, ¿no? ¿Ah? Es gratis. Gratis, señor. Gratis, señor. Así que, inscríbase. Me inscribí, no sé, porque ahí está. Sí. Acceda a un ticket, entonces que me asusté que quiere costarte 10 lucas, ¿no? Gratis. Comenta, presenta y modera Alexis Cárez. Alexis Papelito Cárez. Exacto, él mismo. Nos vamos, Juan Pablo Silva. Estoy invitado a su moderación, obvio. Oh, totalmente. Vamos para allá. Quiere hacerse lindo con la ministra y usted, todo lo que quiera. ¿Eh? Nos vemos ya. Nos vemos. Un abrazo grande. Gracias por acompañarnos y muchas gracias a toda la gente que hoy día nos acompañó. Parece que masivamente. ¿Le llegó el regalo a que le mandé el otro día? Regalo. Nos llegaron los regalos de Pin Manía. Ah, oh, estamos en deuda con ella. Estamos en deuda. Usted se lo pasé. Sí. A la... Soy responsable. Ya. Pero antes de eso, ¿le cuento con qué neumático anduve en el desierto? Ya, cuénteme. Continental TKC 80. Ah, ¿verdad? Porque no es espectacular. No. ¿Pero pinchó? Yo no pinché. ¿Me contaron que pinchó? No, yo no pinché. Yo pinché. No sacarle eso. Pinchó, un cliente pinchó, no le voy a contar las veces porque el neumático parecía ya que le estaba poniendo caluga. ¿Sí? De cantidad de veces que se lo tuve que reparar. Y aparte no me hizo caso porque no le echó Air Sail, el producto que yo vendo. Pésimo. Y el día que nos fuimos en el avión para allá, también pinchó el avión, tuvimos que, se nos atrasó el viaje, así que tampoco le echó Air Sail. Bueno, pero Continental TKC 70 Rocks, Moturing. Invencible. Moturing.cl. Lamentablemente ya están casi sin stock de nuevo, así que para que se empiecen a preparar para el verano. Ya, pues la Anita ahí, ¿eh? la Mari y... Empiecen a preparar de verano. Ya, se nos así que ya nos vamos con pinmanía.cl, el regalo para que se acuerde y se lo lleve a Magdalena de su, antes que se vaya de prenatal. Sí, se nos va a ir a fin de mes de prenatal Magdalena Sibila, así que le vamos a hacer su regalito que llegó acá. Hoy día estuvimos... los invito a los amigos que se vienen sumando, porque aquí estoy viendo que seguimos subiendo en sintonía. Vean que este programa se puede ver por el YouTube de Altorque, de Hora Motor, en nuestro Facebook también de Altorque y YouTube, las redes sociales. Así que hoy día estuvo muy bueno, no se lo pierdan. Nosotros nos tenemos que ir, nos despedimos con Pablo Silva y nos vamos a ver lo alto. Nos vamos a ver pronto el próximo miércoles, ¿nos vemos? Sí, el próximo miércoles. Usted llega de afuera, no sé cómo lo vamos a hacer. Vamos a venir llegando al Norte Verde ahí junto a Chancán, programa especial. Así que nos vemos. Imperdible.